It's the 5th of October 2019. We are now at the airport of Santa Cruz in Bolivia, and it's raining here wonderfully, a lot of dark clouds. Thank you, Divine. Thank you, nature beings of all this country. Thank you, nature beings of all of South America. Thank you, thank you, thank you. According to the organizer, today is actually the whole month is a dry season, but it was raining the whole night. Thank you, thank you, thank you. What wonderful. We need rain all over the world. We need rain in each and every country. Thank you, God, for bringing us here. Thank you for managing all our visa. And we are here to go to Lake Titicaca, one of the highest lake in the world. And apparently, the black magic is at 8th level in this country. Let's see what we can do for this country. Thank you, thank you, thank you. They're all dark. Thank you, thank you, thank you. I am a being of divine fire. I am the purity God desires. I am a fire. I am the purity God desires. I am a being of divine fire. I am the purity God desires. I'm a being of divine fire, I'm the purity God desires. I'm a being of divine fire, I'm the purity God desires. Lugares que nos preocupan porque el satélite sigue detectando calor, sin embargo todavía no hay incendio de magnitud. Vamos a hacer una labor de rastrillaje, se le ha pedido a todos los bomberos, a las diferentes unidades que puedan hacer esa labor y para ir descartando ya totalmente los incendios en el departamento. Con la experiencia de que se generaron nuevos incendios en municipios que ya estaban libres de emergencia, se coordina con autoridades llamadas por ley para que se tomen las previsiones y se tenga un sistema de control y verificación. Además de crear conciencia en los pobladores para evitar saqueos que pueden derivar en incendios. Esto en San Ignacio de Velasco tiene dos lugares de calor que hay que verificar: Concepción 2, San Rafael 2, San Matías 1, y serían 7 incendios de monitoreo en el departamento. O sea, que hay que ver porque hay mucho combustible en el lugar, hay árboles gruesos en esa zona que se han detectado con calor que posiblemente se pueda reactivar, así que hay que hacer esa labor. Este lunes, la Chiquitania amaneció con cielos nubosos y precipitaciones aisladas. Se pronostica para el próximo fin de semana más lluvias. More rain for next weekend. Precipitaciones muy ligeras todavía en el sector de la Chiquitanía. Es el caso de Ascensión de Guarayos, Concepción, también Roboré. Sin embargo, en horas de la tarde ya los cielos nuevamente van a estar poco nubosos, con la probabilidad aún de registrar el día martes, miércoles, jueves y viernes algunos chubascos aislados en el sector de la Chiquitanía. Según los datos que manejan varias son más de 3 millones de hectáreas las que fueron afectadas. 3 million hectares affected by the fires. What do they say? I'm a being of divine fire. Sorry. Wait. They said
they said that more than 3 million hectares have been affected in this part of the Bolivia, and it's a very dense jungle where there are species that are even not known yet to man. But this is not the rainy season, but last weekend, 2 days ago, it started raining. When we had a workshop. Yes, sir. When we arrived. As soon as Mr. Siva arrived. And they're saying that they are looking with radars and detecting that there are still some areas that have heat, so they are still not declaring it free from fire, but there is no fires up to what they can see is no fires, but the radars detect heat. So they're smolder, not yet smolder, saying smolder. It ended, but actually it's not burning in Chiquitania. That's how this place is called, Chiquitania. Thank you. So it's the dry season. Yeah. Not supposed to rain. Yeah. It's raining on Saturday. Yes. On Friday. It started Friday night at 4 o'clock in the morning. Yeah, that's when Mr. Siva was arriving. Arriving the aerospace of Bolivian space, airspace. No, I blessed the whole from the plane. I did bless. Every time I get the plane, I call all the nature beings to bring, because Bolivia is so far away from the ocean. Exactly. I called the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean, bring the rain as much as you can. And you saw how dry it was. There was a river. You arrived at night. Right, yeah. But I arrived in the day, and there's a river cutting the city, and it was completely brown earth. No water in the river because this is a dry season. But it rained. They never expected it. And it was this kind of perfect rain because it was a steady rain, soft, steady. So it's the one that really goes gently into the ground. Say in Spanish. Esta lluvia, el día que el señor Siva estaba llegando, entrando al espacio aéreo de Bolivia, empezó a llover en Santa Cruz. Y esta es la época seca, supuestamente. Cuando yo llegué, unas horas antes, pero de día, pude ver que el río que corta la ciudad está completamente seco. Era una arena marrón desde arriba. Y en cuanto el señor Siva, a las pocas horas, entró al espacio aéreo de Bolivia, empezó a llover. Y no paró todo el sábado y todo el domingo. Mientras tuvimos la clase sábado y domingo, llovió todo el tiempo. Y ahora, hoy es martes, estamos en La Paz mirando el informativo y dicen, se declara, el gobierno todavía no declara que en Chiquitania es esta parte que está quemada. What did I say? 3 million. Yeah, 3 million. 3,000 hectares. No, yeah. 3,000 hectares de este bosque pristino, lugares que no el hombre no llegó todavía, con especies de fauna y de flora desconocidas, totalmente quemado. Y hoy pueden decir que, o sea, no hay más llamas, pero todavía no declaran acabado porque los radares detectan que hay calor todavía en algunas regiones, pero no hay llamas. Thank you. May you hold the camera. Thank you, dear sir. We have in Malaysia, in all nosotros the previous en Malasia, people, and we start praying. Todas las personas de Sanación Pánica Violeta hemos estado bendiciendo el Amazonas y bendiciendo Bolivia para que paren los fuegos. And while we're blessing, y mientras bendecimos, veíamos que en Google decía que había menos lluvia, había menos fuego. That now that we have actually come. Estoy tan feliz de que ahora Bolivian que nosotros Amazon, llegamos a Bolivia, Brazil, a la selva de Bolivia. So it's good to know that when we arrive, we start a blessing from the plane. We always tell people, I'm nosotros flying, siempre blast, desde el avión yo les digo a todos los grupos, estoy en el avión, voy a sobrevolar y voy a bendecir. Es lo que hicimos con Bolivia. No more fire now. Ahora no, el señor Siva constata que no hay más fuego en Bolivia. Fantastic. Fantástico, ojalá que siga así. Make people realize that the más y más personas tienen que darse cuenta que el océano es el gran dador de lluvia. Thank you. Gracias. Gracias a todas las personas de Sanación Pránica Violeta en todo el mundo que se sentaron y bendijeron los fuegos en América del Sur, en Brasil y en Bolivia. En fact, we should form a
De hecho, deberíamos hacer un grupo para saber dónde hay fuego y dónde hay problemas en la madre naturaleza para poder empezar a bendecir. Deberíamos hacer de sanación pránica violeta de todo el mundo y que nos digan qué está pasando en su país para poder ayudarlos. Sí, lo vamos a hacer. Yes, we will do it. Gracias, gracias, gracias. I am a being of divine fire, I am the purity God desires.